De la mañana ya recibimos a nuestra invitada, a Mercedes Trimarchi, diputada ya flamante, ¿no? Diputada de la provincia de Buenos Aires, activista también del feminismo, de la izquierda socialista también. Mercedes, bienvenida. Bueno, gracias por la invitación. Bueno, y gracias por también hacerte un lugar en este diciembre tan movido, ¿no? Que bueno, vos hablabas ayer de que prácticamente por una situación de trabajadores no han conciliado el sueño y demás. Sí. O sea que por alguna cosa o por otra, la semana a veces se torna movida, ¿no? Sí, sobre todo en el caso nuestro, que somos nos toca ocupar este lugar de diputados desde la izquierda junto a las luchas. Bueno, hoy tuvimos que acompañar a los trabajadores de Kimberly Clark, que es una empresa que hacía 70 días, hace unos pocos días, había sido recuperada por sus trabajadoras, puesto a producir. Y bueno, hoy, a la madrugada, 3:30, entró la policía, los desalojó de manera muy brutal y todavía los trabajadores están detenidos, como si fueran delincuentes. Así que bueno, ahí estamos. Bueno, en este paso lo aprovechamos para contarlo, pero también queremos rodear de solidaridad a esos trabajadores que lo único que están haciendo es defender sus puestos de trabajo. Habían ingresado a trabajar de tipo, habían tomado la fábrica, algo así, ¿fue? Sí. ¿O no? Ellos estuvieron un tiempo acampando cuando vieron el vaciamiento de la patronal, de los empresarios, que es una empresa multinacional. Hicieron un acampe, ingresaron hace muy poquito a la planta y la pusieron a producir, como se hace en estos casos cuando uno no quiere perder el trabajo. Claro, el trabajo. Y bueno, esta fue la respuesta que encontraron por parte del gobierno, en este caso de Vidal Macri, que antes de irse están en retirada y hacen este tipo de acciones completamente en contra de los laburantes. Se viene, bueno, un recambio en el gobierno, también un recambio de autoridades en la Cámara de Diputados, un recambio de bancas. En ese escenario te toca también participar a vos, ya que el Frente Izquierda ha decidido, ¿no?, rotar las bancas. Bueno, juraste hace muy poquito en la última sesión, ¿no? La semana pasada. El jueves. Digo, bueno, se vienen nuevos desafíos, entiendo, para vos como dirigente política y también para la izquierda, ¿no? ¿Cómo te ves en este rol ahora? Sí, bueno, nosotros juramos el jueves, después de casi 6 meses y medio que nos tocaba por el acuerdo de rotación que tenemos en el Frente de Izquierda, pero como bueno, acá en la legislatura no había sesiones, no podíamos como operativizar eso. Y bueno, las bancas son unas bancas que siempre están al servicio de las luchas. Nosotros tratamos de llevar absolutamente todas las luchas que dan los trabajadores, las mujeres, los jóvenes al recinto, y también un poco las utilizamos como lugares y espacios de denuncia a todo lo que ocurre ahí adentro, ¿no? Porque es un espacio muy hostil para el conjunto de los trabajadores, para la población en general, donde más bien se tejen acuerdos, por supuesto que de espaldas, pero además siempre en contra de los laburantes. Entonces, por ejemplo, ahora en el corto plazo está toda la discusión del presupuesto, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Con cuánto? Hoy, bueno, de hecho salía esto de tierra arrasada, la provincia de Buenos Aires dice que si lo que le deja Vidal, sí. Le había dicho lo mismo de Scioli. Entonces, siempre en estos momentos donde hay cambio de gobierno, en este caso de distintos partidos, siempre la culpa la tiene el que me deja, ¿no?, entre comillas, una provincia completamente arrasada en default, pero bueno, siempre los que terminamos pagando somos las trabajadoras y los trabajadores. Entonces, por ejemplo, ahora el debate del presupuesto, bueno, ¿cuánto se va a destinar para educación? ¿Cuánto se va a destinar para salud? Y esos son los interrogantes que de este lado tenemos. Por ejemplo, este año los trabajadores de la salud, reunidos en la CICOP, por ejemplo, denunciaron que tuvieron el presupuesto más chico, o sea, de la historia, ¿no? Entonces, ahora se viene un nuevo recorte en salud. ¿Cuánto más se le va a quitar, ¿no? En la educación, lo mismo también. Exactamente, ¿no? En infraestructura, por ejemplo, ¿no? Para educación tuvimos lo de Sandra y Rubén, los dos docentes de Moreno, ¿no?, que esperando a que vengan a arreglar el gas, explotó directamente y murieron. Y encima, escuchar a funcionarios decir, bueno, por lo menos no estaban los chicos ahí adentro. O sea, en vez de
ponerse a pensar qué es lo que está pasando, que las escuelas están en esas condiciones, en invierno sin gas, entonces los chicos fueron con frazadas. Bueno, ese es el resultado, o es en principio como se piensa a la educación en por estos políticos patronales que están a cargo del gobierno. Sí, e inclusive yo estaba pensando ahora la dinámica de este año en particular, que quizás sea diferente a los otros, o por lo menos lo fue de los anteriores. A nosotros nos toca cubrir, cuando se arma el presupuesto, la modalidad es, llegan los principales ministros a uno de los salones principales, hablan, explican con un PowerPoint o de manera oral, o van detallando, algunos más plomo, quizá otros más dinámicos, porque eso lo han dicho los legisladores, pero lo cierto es que cada área, las más importantes, seguridad, educación, salud, tienen como un explicativo, un balance, y justifican de alguna forma lo que están planteando para el próximo presupuesto. Este año esa dinámica, no sé si se va a ver, digo, un Sanchezini o alguien que ya esté saliente explicando y haciendo la visita en legislatura. Entonces, bueno, tenés la posibilidad de poder dialogar sobre lo que fue el ejercicio de este año y lo que va a venir, ¿no? La rendición de cuentas, es así, o la aprobás o no la aprobás. Claro, pero ayer, digo, la gobernadora hace esta rendición en general, pero también lo legislativo queda relegado, un poco supeditado a estas elecciones de ejecutivas donde hay cambio de autoridades y donde los ministros esa visita este año la pasan de largo, ¿no? Y tendría que estar igual, aunque vos te estés por ir al otro día a decir, bueno, me reúno con los legisladores. Como que, ¿no? La actividad legislativa, no sé qué te parece, Mercedes, pero siempre está como secundando lo que es el ritmo que marca el Ejecutivo. Sí, yo creo que no es una novedad en un país donde tenemos un régimen, como se dice, presidencialista, claro, ¿no? Donde el poder ejecutivo concentra un poder muchísimo más grande y mayor que el legislativo, sí. Incluso con la posibilidad, el famoso, ¿no?, del veto de las leyes que salgan o de los decretos, que bueno, eso es parte como de la institucionalidad, que ya es patrimonio. Pero bueno, sí, obviamente en los años así donde se elige presidente, que son, bueno, cada 4 años siempre la figura, o sea, todo el debate gira en torno a eso, que es quien se va a encargar en este caso de ejecutar las políticas. Pero bueno, más allá del modo, ¿no? Como decís vos, que este año se relegó un poco el tema del debate y cómo es en lo del presupuesto, yo creo que lo que está de fondo y lo que tenemos que pensar es ese presupuesto, que es todo el dinero que se va a destinar a todas las actividades, en este caso la provincia de Buenos Aires, que se van a llevar adelante. ¿Es mayor o menor que el del año pasado, teniendo en cuenta la inflación? Entonces todo, y siempre lo que hay ahí detrás de esos números son personas, ¿no?, o que están trabajando en peores condiciones, o los chicos y las chicas, ¿no?, a los que se les está negando el derecho a la educación, en el caso de o lo de la salud. Entonces yo creo que el debate presupuestario es muy importante, porque ahí sí, ¿no?, ahí ya no hay más opositores, se terminaron las elecciones, todo el mundo se encarrila detrás de ese presupuesto para votarlo a favor. Y es, como decimos nosotros desde la izquierda, siempre es un presupuesto de miseria, ¿no? O sea, mientras se destinan millones a pagar la deuda externa, al FMI, a los organismos financieros internacionales, acá son las migajas que ven cómo las acomodan, y entonces ahí no hay salida o posibilidades de que estemos mejor, los argentinos, los bonaerenses. En Mercedes, en un momento vos hablabas, y ahora hablando de presupuesto, que tejer acuerdos y bueno, al tener una banca, digo, ¿cómo se meten ustedes en ese tejido también? ¿Qué les aporta quedar afuera? Porque a veces yo digo también, ante tanto revuelo, porque uno ve la previa también de las reuniones de presupuesto en el recinto, que son acaloradísimas, van, vienen, van, acuerdan. La plena rosca, ¿no? La plena rosca, como dice Monzo, y digo, y la izquierda quizá en esto queda como un poco ajena, digo, ¿esto a ustedes les resulta? ¿Ven que van un poco en contra de la corriente? ¿Cómo lo pensás vos, o al menos para el ejercicio tuyo? Sí, que vamos en contra de la corriente, sí, seguro. Sí. De hecho, ahí
bueno, ahora me va a tocar a mí personalmente, pero yo he estado con el Congreso Nacional acompañando, o mismo cuando estábamos acá con otros compañeros y compañeras que ocupaban la banca, un poco este rol de la izquierda de denunciar absolutamente todo, ¿no? Mm. O sea, es como... Mm. Pero no, a nosotros nos enorgullece estar en ese lugar, porque si no lo decimos nosotras y nosotros no lo dice nadie. Mm. Incluso, digo, voy a poner un ejemplo de la semana pasada en la sesión el jueves. Sí. Estuvieron desde las 12 del mediodía acampando, acompañando ahí en la puerta de la legislatura los que son los acompañantes terapéuticos, mm. ¿no? Que son trabajadores y profesionales de la salud fundamentales, ¿no? Por la salud mental, y ellos están trabajando sin un marco regulatorio, no tienen ley. Y desde el año 2016 vienen presentando en la legislatura un proyecto de ley para regular su actividad. Hoy están totalmente precarizados. Entonces, en el 2016 la presentan en el Senado, tiene media sanción en el Senado, cuando pasa a diputados, pierde estado parlamentario. Esta vez, los chicos, mucho esfuerzo, hacen al revés, el camino inverso, presentemos en diputados y, bueno... Se presentan diputados, ya fue aprobada en 3 comisiones de las 4 asignadas, entonces se pide que esté sobre tablas. ¿Eso qué significa? Que se trataba en esta sesión, entonces pasaba después a senadores. Y hubo un acuerdo entre todo el bloque Cambiemos y todo lo que hoy sería el Frente de Todos de no tratar esa ley. Se votaron 1000 proyectos de declaraciones, que son cualquier cantidad de cosas innecesarias. Digo, si uno no se pone a analizar, tal cual. Que bueno, bienvenido sea, digo, sí, no pasa nada, pero sí, estaban los acompañantes terapéuticos, estaban esperando esta sanción de la ley desde hace muchísimos años, porque hace a su propia actividad, y sin embargo se pusieron de acuerdo en decir, esto no se va a tratar. Imagínate lo que significaba para esos chicos. Mm. Y bueno, y un poco nosotros fuimos los únicos que denunciamos esa maniobra que tejieron entre los ambos sectores, ¿no? Que son la previa, ¿no? Claro, la ¿no? previa. O sea, la intención del oficialismo era, que se haga cargo la nueva gestión. Lo que la nueva gestión decía es, bueno, nosotros no queremos que nos marquen la cancha en el tema presupuesto. Claro, pero por una cosa o por otra... El reclamo es súper genuino, las posturas pueden ser entendibles como no, pero bueno, en el medio tenés que resolver los problemas, para eso sos gobierno, ¿no? A mí me parece que digo que si hay un sector acampando justamente ahí en el espacio físico, o sea, que vos sabés que el reclamo, yo digo que si no hay tratamiento, alguien debe explicar... no sé si pasó, por ahí estoy hablando y realmente pasó, pero por lo que decís no, digo, debe argumentar el porqué, claro. Por como un gesto, ¿no? Decir, sí, bueno, lógico. Ustedes están velando acá, o sea, ustedes están esperando, nosotros argumentamos con esto, la próxima se va a dar, o esta no se dio por ta, nosotros nos vemos presionados, o no sé. Claro. Como dice él, por ahí no quieres que te marquen la cancha, bueno, decir, o sea, yo veo que hay cosas que se pasan, nadie sabemos de que hubo un acuerdo, pero sabemos que después en la práctica van corriendo el relator y dice, bueno, próximo, ¿viste? Claro. Y te quedas, sí, ¿no? Sí, pero por eso mismo es un problema que se manejen así, de esta manera, a espaldas de los laburantes. Pero hubo una explicación, ninguna explicación. De hecho, cuando yo pido la palabra para hablar sobre este tema, que no, entonces como que todo el mundo me miró como diciendo, ¿y qué va a decir ahora? Porque yo pido la palabra cada rato, pero ¿qué tiene que ver con esto? O sea, me parecía de un nivel de una hipocresía fuerte, ¿no? El hecho de todos los que estaban ahí sentados ya habían aprobado esa ley en comisiones, o sea, no es que estaban en contra, por lo menos nadie se había manifestado en contra de esa ley. Pero ahora, por algo no se trata. Pero por algo no se trata. Entonces, para mí, tienen que dar explicaciones. Hay que, de alguna manera, increparlos para que digan, o sea, públicamente. Porque si no, eso queda en una sesión, en una reunión de legisladores. O sea, nadie se entera de nada. Y me parece que las trabajadoras de la salud, en este caso, las acompañantes terapéuticas, necesitan una explicación. Porque ellas siguen trabajando en condiciones pésimas, ¿no? O sea... En negro, precarizadas, cobran
8 meses después, 7 meses después, por ejemplo, en Guioma, ¿no? Yo tengo compañeras sí. amigas que reciben el pago de 7 meses después. Sí, sí, entonces, sí, sí, bueno, eso hay que regularlo. O sea, hay que modificarlo y ellos no lo quieren hacer, entonces hay que dejarlos expuestos. Y un poco el rol de las bancas sí. del Frente de Izquierda también tienen que ver con esto, con poder denunciar uh-huh. estas situaciones, porque, digo, en mi caso yo soy el trabajador de la educación, o sea, y sabemos lo que es estar del otro lado, o sea, estar laburando, y también un poco poder decir que el famoso que nosotros decimos es una cueva de bandidos. Claro. ¿No? La legislatura son, claro, cobran fortunas. No se reúnen nunca, encima siempre votan leyes que van en contra, bueno, alguien se los tiene claro. que decir en la cara, y me parece que un poco también el rol nuestro tiene que ser ese. Pero bueno, es parte también de una construcción que fuimos haciendo desde el Frente de Izquierda a lo largo de estos años con las bancas que tenemos, que ayudan a denunciar esas situaciones. Además de la denuncia, porque digo, la gente también se queda a veces, y pero si la pones a la izquierda a gobernar, viste, está la risa socarrona como de decir, ah, pero qué se hace, qué van a hacer. Entonces yo te pregunto, también debe haber iniciativa y debe estar lo propositivo, ¿no? En sí. ustedes no es solamente la denuncia y ese es el rol, digo, Guillermo debe haber presentado iniciativas, ahora no recuerdo por ahí puntualmente alguna, pero sí. también, digo, proponen sí, y sí, tienen incluso, ideas. Sí, no sé si son aprobadas. No sí. son aprobadas por lo general porque no quieren, pero nosotras, incluso yo misma en estos 6 meses, aunque no podía con la firma de como diputada, pero sí los fuimos presentando, por ejemplo, un proyecto que tiene que ver con prohibir por ley los despidos y suspensiones, ¿no? Eso es importante porque en un marco donde casi más o menos se está cerrando una fábrica, una empresa por día, donde detrás de ese cierre hay familias que es su único sustento para poder vivir, es importante ponerle un freno a esta ola de despidos y suspensiones que claro. hay. Entonces, desde el Frente de Izquierda presentamos ese proyecto de ley que es para poner fin a las... y también con una cláusula que es, bueno, si una empresa se quiere ir, un empresario se quiere ir, bueno, que se ponga a producir o que se mantenga esa fuente de trabajo bajo gestión de los trabajadores. Y eso resolvería un montón el problema de la desocupación. Claro. Entonces, y es lo que está pasando hoy en Kimberly Clark, en Ansamo, que justo ayer estuvimos con los trabajadores. Entonces, ese es un proyecto que es patrimonio nuestro y que lo venimos presentando en el Congreso, en esta legislatura también, ya lo presentamos. Y que a nuestro entender en principio resolvería en este caso el problema de la desocupación. Pero también, por ejemplo, presentamos después de lo que fue el Día del Padre, ¿se acuerdan? El apagón ese histórico, sí. ¿no? Nosotros acá en la legislatura presentamos un proyecto porque después de DELAP siguieron 5 o 6 días, ¿no? El Gran La Plata sin luz. Entonces, bueno, cuando todos presentaban, bueno, que rindan cuentas, multas y demás a DELAP, nosotros fuimos por un poco más y, bueno, que rindan cuentas, multas, pero queremos que esa empresa se vaya, porque lo que se demostró es que el servicio es pésimo, es de mala calidad y así más carísimo. Entonces, nosotros proponemos que se restatice el servicio eléctrico en este caso, que sea controlado por los trabajadores y por los usuarios, que somos los únicos interesados en que el servicio funcione, ¿no? Y que no sea con la concepción actual de que es para lucro o ganancia capitalista, ¿no? Claro. Porque pues, se llevan ganancias por todos lados, porque los subsidios continuaron y las y con tarifazos también aumentan. Entonces, bueno, un poco... Y siguen. Entonces, bueno, un poco la idea es... estas son las propuestas que tenemos, que no son muy distintas a los que decimos cuando estamos en campaña, más bien es la hora de materializar todo eso que decimos, y también para nosotros esa sería una verdadera salida, por ejemplo, en el caso de los servicios, que estén en función, son servicios, tienen que estar en función de las trabajadoras, de los trabajadores, de los vecinos, o sea, no pueden estar en servicios de un empresario que hace ganancias con la luz, con el agua, con el gas, o sea, es una locura, ¿no? Pero está instalado. Está instalado, claro. Sí. Están casi naturalizados. ¿No? Totalmente. Pero bueno, un poco romper con esa lógica es un desafío súper difícil, pero que tiene que ver un poco también con cómo son nuestras ideas, cómo pensamos y poder desandar un poco esta lógica que hay detrás. De la meritocracia en el sentido de, bueno, el que está ahí llegó porque personal, no, en realidad no tuvo garantizadas un montón de condiciones. Y digo, al lado de los servicios lo mismo, o sea, ¿por qué el Estado le paga
plata, subsidios a una empresa de luz, vos le pagás tarifas terribles, claro, carísimas, y encima no anda, ¿no? Mm. Entonces, bueno, pero es un desafío, pero bueno, nosotros estamos muy contentas de poder tener ahora esta banca para poder difundir estas ideas. Que te toque haber asumido con un gobernador, con un cambio, digo, ¿no? De gobernador, y que sea, bueno, Axel, que también hay una lectura de, bueno, ¿quién es Axel, no? Más allá de que algunas sean erróneas o no, es alguien distinto a Vidal. Digo, para vos, ¿no es lo mismo que si hubieses asumido con Vidal? Con Vidal reelecta, o en realidad, cambiaría tanto. Sí, no sé, es la primera vez que asumí una banca, así que no sé cómo sería. No, a la izquierda, digo, se plantea un laburo igual, tanto sea que venga un nuevo gobernador, que es Axel, o una Vidal con todo lo que ello acarrea, ¿no? Mm. Con una gestión polémica, con un criterio bastante cuestionado. Si hubiese sido reelegida, digo... Claro. ¿Es lo mismo, sí, para ustedes? Mira, yo creo que si hubiese sido reelegida, hubiese sido una cuestión quizás más bien problemática, ¿no? Porque yo creo que se venía a venir, en principio, esto que después de 4 años de mayor crisis, de mayor ajuste, ¿no? Sobre el conjunto de la clase trabajadora... si se volvían a reelegir era como más complejo explicar, claro, eso, ¿no? De todas maneras, yo creo que fue muy importante que después de 4 años, o sea, la gente que venía ya repudiándola a Vidal y repudiándolo a Macri en las calles, porque las movilizaciones, sobre todo cuando se votó, por ejemplo, la reforma jubilatoria, ¿no? El cambio, ¿no? En diciembre de 2017, con la infinidad de marchas que hubo, digo, yo vengo del movimiento. Claro, lo de astillero, digo, yo vengo del movimiento feminista, o sea, como los paros, claro, internacionales de mujeres, o sea, venimos expresando el repudio a los gobiernos en las calles, y eso siempre es muy auspicioso y es algo de lo que la izquierda siempre tiene mucha participación. Entonces, que se haya expresado eso, que ya Macri o Vidal no estén más, es positivo en el sentido de que refleja todo ese camino que transitamos. Que lamentablemente la opción sea el que le seguía, ¿no? Ese siempre es el debate que es para seguir pensando, o sea, claro, que tiene que ver con estos recambios, ¿no? De un partido a lo del bipartidismo, ¿no? Que se termina de consolidar, sí, o sea, no es el bipartidismo, pues son frentes, quizás no es el viejo radicalismo peronismo, pero son frentes que más o menos se van alternando en el poder. Entonces, bueno, era como lo más esperable que la gente elija para sacar a Macri el que venía mayoritario, como, claro, que tenía más posibilidades, claro, de ganar, en este caso Fernández. Ahora, veremos que ¿Cómo gobiernan? Yo creo que hay expectativas, por supuesto siempre un nuevo gobierno da expectativas, o por lo menos dicen, bueno, por lo menos tan mal no vamos a estar o algo, pero el problema central para nosotros y que venimos denunciando es que no es una cuestión de expectativas o de ganas de hacer las cosas mejor o peor, sino que ya vienen trazando una política, sobre todo económica, que es la de... continuar pagando el FMI o terminar con, o sea, seguir pagando la deuda externa, claro, cosa que esa para nosotros es fundamental porque el dinero es finito, o sea, o la plata se va a un lado o se va a otro. Entonces, si vos destinas la plata para pagar la deuda externa, es toda plata que se va del país y que no va a quedar para salud, para educación, para resolver los problemas fundamentales que tenemos acá. Entonces, por más que haya expectativas, o sea, si no hay una política que vaya a terminar con la política hacia el FMI, no va a haber solución para los problemas que tenemos las trabajadoras y los trabajadores. Entonces, yo creo que ahí está el quid de la cuestión para poder decir, bueno, es por ahí. Y yo lo que veo es que ni Kicillof ni Alberto Fernández hoy han dicho algo distinto en relación a, por ejemplo, el FMI, la deuda externa y demás. Más bien, todo se encamina a seguir pagándola. Claro. Entonces, ese va a ser un problema. Bueno, recién vos decías que Kicillof habló de tierra arrasada, ¿no? De que dejan la provincia arrasada. Bueno, claramente Vidal ayer da un discurso
como dando otra visión que deja un Banco Provincia más sólido. Habló de la recuperación del fondo del conurbano, ¿no? Del crecimiento económico en este sentido, que por ley se va a ir actualizando. Digo, para la izquierda, para tu visión, ¿qué provincia deja Vidal? Bueno, para nosotros la provincia que deja es una provincia completamente en crisis, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Porque estamos hablando de que en la provincia tenemos más o menos la cuenta de que una fábrica, empresa cierra por día. Recién charlábamos del presupuesto en relación a salud, sí. Educación, que son pilares fundamentales. Entonces, es una provincia completamente en crisis, donde no estamos mejor los trabajadores y las trabajadoras. Más bien, ¿quiénes están bien? Los empresarios, ¿no? Entonces, para nosotros, ese es un problema y algo que hay que nosotros proponemos que hay que atacar, ¿no? Entonces, ¿es una tierra arrasada? Sí. La que dejó Scioli en la arrasada, sí, te digo, porque hoy está este debate, claro, ¿no? Que claro. Vidal no quiere que le digan que ella deja la provincia arrasada porque es lo que ella dijo con Scioli. La verdad es que no es un problema de palabras. Hay una crisis profunda y la crisis la tenemos, nos las están obligando a pagar los trabajadores y las trabajadoras, y hay una profundización de esa crisis. O sea, ya estaba en crisis la provincia cuando asumió Vidal, y ahora Vidal vino a profundizar esa crisis, ¿no? Entonces, esa es nuestra visión de cómo está la situación de la provincia de Buenos Aires. Punto. Digo, después, ¿cómo salimos de esta? Nosotros, la izquierda tiene un programa, tiene una salida, tiene una propuesta que es opuesta a la que plantea, por ejemplo, Kicillof o mismo Vidal en su momento, que tiene que ver con esto que veníamos charlando. O sea, no podemos salir de la crisis como eslogan haciéndole pagar esa crisis a los trabajadores. O sea, no se puede salir de la crisis metiendo en cana a los trabajadores de Kimberly, que lo único que hicieron fue acampar, porque los empresarios se fueron de esa empresa y los dejaron a ellos sin los puestos de trabajo. Lo mínimo que hicieron fue acampar, cuidar que no se sigan robando las máquinas, claro. Se ponen a producir y la respuesta es, están en cana, hoy están en cana. Entonces, así vamos a salir de la crisis, metiendo en cana a todos los trabajadores que resisten para estar adentro, o sea, para conservar un puesto de trabajo. Es lo opuesto a lo que pensamos nosotros. Entonces, me parece que viene por ahí. Cuando vos nombrás el tema de los trabajadores y las defensas, sin duda me remito a pensar en la burocracia sindical, ¿no? Hoy vemos un Colo de Isasi, por ejemplo, de ATE, que militó y hasta casi es candidato a senador por el Frente de Todos. Baradel, bueno, totalmente emparentado con el Frente de Todos, casi diputado nacional. ¿Cómo crees que va a ser este vínculo que van a tener estos dirigentes gremiales que son claves en la provincia con Kicillof, ¿no? Porque uno, por lo menos por este antecedente, uno empieza a pensar que pueden ser un poco más tolerantes que fueron los o con Macri o con Vidal, ¿no? Sí, bueno, un poco es lo que ellos ya están anunciando. O sea, la reunión de Fernández en la CGT con todos los burócratas sindicales históricos es una foto que marca el camino hacia dónde van a ir las luchas sindicales, por lo menos de ellos. ¿Qué es, muchachos? No me hagan paro ahora que arrancamos. Exacto. Entonces, y aparte lo están diciendo, es el famoso pacto social, ¿no? Que acá nadie saca los frentes del plato, ninguna movilización, ninguna marcha de nada, acá que todo... Entonces, ellos tienen esa política. Ojo, tampoco es que los burócratas sindicales hicieron mucho durante el gobierno de Macri. Digo, no hace tanto, digo, le parece que pasó un montón, Macri fue Moyano, ¿no? Fue un aliado fundamental del gobierno de Macri. Después, obviamente, se tuvieron que reacomodar porque la situación no daba para más y porque hubo unas rebeliones tremendas en diciembre de 2017 cuando salimos a enfrentar el acuerdo y el pacto de las jubilaciones. Ahora, muchos no hicieron durante el gobierno de Macri. Ahora que son parte de este gobierno, que es su signo político, van a ser mucho menos. Y yo les quiero traer también un ejemplo que pasó ayer. Ayer, por ejemplo, el Tren Sarmiento, del oeste, ¿no? Sí.
hicieron un paro de guardas de tren, de los varones y mujeres guardas del tren. ¿Por qué hicieron ese paro? Porque las ferroviarias mujeres no tienen las condiciones de seguridad y higiene garantizadas para su trabajo, ¿no? O sea, no tienen los vestuarios para las mujeres, las hacían cambiarse en un container completamente descuidado. Entonces, son todas, las condiciones de seguridad, ¿no? Se negocian cuando van a la empresa, ¿no? No solo lo salarial, sino también las condiciones laborales. Bueno, los burócratas de la Unión Ferroviaria habían ido a negociar esas mismas condiciones, que era que las mujeres ni siquiera tengan la posibilidad de tener un lugar donde cambiarse, ¿no? Entonces, indignadas, por supuesto, convencieron a sus compañeros varones guardias que se sumen a la lucha. Entonces, claro, Hicieron por 24 horas un paro. Y fue, siempre es difícil hacer un paro, sobre todo en el transporte, porque vos, obviamente, sí, Afectás a los usuarios. Claro. Pero se logró mantener ese paro y al final de la jornada se terminó reconociendo, se terminó reconociendo que ese paro había sido válido, contra incluso la propia Unión Ferroviaria, que había dicho que no legitimaba ese paro. Entonces, y se logró que entrar en una negociación para conseguir esas condiciones. Buenísimo. ¿Y qué les digo? O sea, que la Unión Ferroviaria no vaya a negociar, sino que van a ir los propios delegados del Sarmiento, que son los que tomaron el reclamo. Y bueno, un poco, es en chiquito, pero es importante, son estos ejemplos, porque sí, porque es un poco la tarea que tenemos desde la izquierda y desde el sindicalismo combativo, que a lo largo de todos estos años estamos construyendo un modelo sindical distinto, opuesto al de la burocracia, que es de arriba hacia abajo y siempre acordando con los gobiernos de turno. Entonces, el sindicalismo combativo que se está construyendo desde la izquierda, con el cuerpo delegado del Sarmiento, algunos UTEBAS combativos, hay algunas experiencias, más bien es el asambleario, es con la base de los trabajadores y las trabajadoras, y sobre todo siempre marcando una independencia política de los gobiernos. O sea, no podés estar del lado del gobierno si querés defender a los trabajadores, que es un poco lo que están, o el planteo que están llevando adelante los yasquis, ¿no? Los moyanos, sí, o sea, todos los burócratas. Yo por mi parte, la última, para cerrar, Mercedes, vos también sos referente feminista, ¿qué perspectivas tenés, ya centrándonos en el feminismo, para esta etapa que viene, ¿no? Porque se habla de un frente de todos, con algunos cuestionamientos, la propia Cristina, todavía no hay un panorama claro de qué haría todavía el próximo gobierno, cuáles serían las acciones. ¿Qué expectativas tenés en legislatura? Siendo legisladora con respecto a ese tema. Sí. Por lo general, yo tengo las expectativas no tanto puestas en las legislaturas, sino en las calles, en las movilizaciones, porque a mí me parece algo central y que tiene que ver con un aprendizaje de, sobre todo del 2018, que fue toda la lucha de la María Verde por el derecho al aborto, que es un reclamo central del feminismo, ¿no? Porque, si uno se pone a pensar, Argentina hoy es un país de vanguardia dentro de lo que es el feminismo a nivel mundial, porque es, es el Ni Una Menos, la Marea Verde, y esas dos, esos dos reclamos centrales, el tema de los femicidios y el tema del aborto, se pusieron en agenda o con la lucha callejera. Sí. Más allá de que las feministas viejas veníamos reclamándolo, porque el femicidio es algo que no es nuevo, sino que tiene que ver con el patriarcado y con la concepción que hay de la mujer, que es de tu propiedad y entonces el varón la puede matar, pero que se ponen en agenda gracias a la movilización. Entonces, ese aprendizaje que tenemos en el feminismo en Argentina es crucial. Entonces, yo creo que las expectativas con el movimiento las tenemos que poner en las calles, porque no va a haber nada, no va a haber ningún cambio en la política o políticas públicas hacia el movimiento que vengan de la mano de los que están en el poder. Porque no quieren, porque ya lo demostraron. O sea, tremenda movilización hicimos durante el 2018 por el derecho al aborto y no tuvieron ningún problema en que 38 personajes, ¿no? De la UCR, del PJ, ¿no? Votaron en contra de una ley que no solo que ya había sido votada y aprobada en diputados, sino que era que habíamos logrado, como decimos nosotras, la despenalización social. O sea, del aborto no se hablaba, pero en 2008 con la Marea Verde logramos que todo el mundo hable, se posicione, y hubo
una idea central, que era que, o sea, mientras se siga el aborto clandestino, no es que se van a terminar los abortos, sino que lo que pasa es que justamente condenas a las mujeres pobres a que caigan en condiciones inseguras para poder abortar. Claro, yo te preguntaba por lo que pasó de que Vidal no puso en vigencia este protocolo, entonces digo, ¿qué irá a pasar ahora también en provincia? Sí. Puntualmente también con eso quería saber. Ah, está bien. No, yo me fui por las ramas. No. Pero bueno, no, lo del protocolo, por ejemplo, sería importante. Porque también pasó en Nación hace poquito con Rubinstein, medio lo mismo que había pasado con Zulma hace unos años con Vidal. O sea, ministros que activan un protocolo, que lo tienen que activar porque en realidad sí, desde el 2015, o sea, rige para toda la nación. Y que después, bueno, presionados o no por las cúpulas eclesiásticas o por sus propias posiciones políticas de Vidal, digo, es una ferviente militante de los antiderechos, y lo echan para atrás. Si se pone, si adhieren un protocolo, si activa un protocolo a la provincia, bienvenido sea, porque eso implicaría que es más sencillo a los abortos no punibles, que son legales hoy, con las causales de violación, salud o peligro de vida de la mujer, que se puedan realizar de formas más rápidas, si se quiere. De todas maneras, no nos tenemos que olvidar que los objetores de conciencia o efectores de salud están en las instituciones, en los lugares donde, que por lo general son quienes ponen palos en la rueda, claro, para que se efectiven los abortos. Pero bueno, bienvenido sea que se escriba un protocolo, que exista y que se pueda aplicar, pero yo creo que la pelea central tiene que ver con la legal, con el aborto voluntario. O sea, no solamente caer en esas causales que hace 100 años que están en el Código Penal, sino que la posibilidad de que una mujer pueda decidir abortar porque quiere hacerlo y que eso se tenga, que eso se garantice, es una demanda central y hoy es una deuda que tenemos las mujeres. Entonces, en relación a las expectativas, y retomo un poco lo de hoy, es no solo lo del protocolo, sino que efectivamente la ley que ya está presentada a nivel nacional, que es la de la campaña nacional por el derecho al aborto, se apruebe. Sí. ¿No? Está Ginés González García, ya confirmado al frente del Ministerio de Salud. ¿Crees que se puede empezar a activar ese tema? Bueno, Ginés, él está a favor del aborto, claro, pero bueno, tiene una historia que... mientras él estuvo siendo a cargo del Ministerio de Salud, no lo aprobó. Ojalá que esta vez sí. Es otro contexto. Es otro contexto, sin dudas, porque pasó la marea verde. O sea, lo que charlábamos hoy, ¿no? Hay mayor... se habla más de aborto. Bienvenido sea. Pero bueno, siempre no tenemos que delegar lo que nos corresponde en los funcionarios. O sea, nosotros tenemos que estar en las calles presionando, porque si hacemos la plancha, no van a hacer mucho por nosotras, así que sí, bienvenido sea, pues, digo, porque en pleno siglo XXI que haya esa diferencia para las mujeres de clase alta que puedan pagar un aborto, no mueran, y que las, o sea, eso es de terror. Entonces tenemos que legislar en favor de los derechos de las mujeres, en este caso que se pueda tener la posibilidad de abortar. Sí. Bueno, te agradecemos, Mercedes. La verdad que te hemos preguntado un poco, queda muchísimo, obviamente, pero te invitaremos, si te parece, en otra oportunidad. Bueno. Ha sido un placer. Te deseamos lo mejor para esta nueva etapa, que te sientas cómoda, que puedas laburar de la mejor manera, que puedan sesionar más seguido. Eso lo esperamos. Sí. Desde el periodismo, la verdad que este año nos sorprendió, no tanto, pero fueron muy escasas las sesiones, sí, así que esperamos que al menos sean más frecuentes. Y activen. Sí, así que bueno, te vamos a ver ahí exponer y desempeñarte. Y debatir. Lo mejor. Bueno. Gracias a ustedes. Lo mejor. Gracias. Ya las 11 en punto.